Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a @MeridianoCNI, su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá nuestros puntos de vista sobre temas de interés nacional e internacional. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promociónenos abiertamente. Este es @MeridianoCNI, transmitido en los estudios de EN Televisión, en el 31 de Claro y Win y 33 de Altice y Aster. Repito que hoy es viernes 10 de julio, 5 días después de las elecciones. Seguimos con el coronavirus como tema principal, no solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo. El planeta amaneció hoy con 12.291.645 infectados, de los cuales 3.118.168 corresponden a los Estados Unidos. Y ocupa el primer lugar. En el segundo lugar de contagiados, Brasil, con 1.755.779 personas, incluyendo al presidente Bolsonaro. En tercer lugar, India, con 793.802 infectados. Rusia, con 712.863 infectados, ocupa el lugar número 4. Perú, el quinto, con 316.448 infectados. Chile pasa de los 300.000, ocupa el sexto lugar, con 306.216 infectados. El Reino Unido, en el séptimo lugar, con 289.165 infectados. México, en octavo lugar, con 282.283 infectados. España, con 253.056 infectados. Y en el décimo lugar, Irán, con 252.720 infectados. Usted agarra eso hace 6 semanas y le presentan esta nueva tabla y usted dice, no, no es así. No es verdad que España va a estar con 253.000 solamente, o que Italia no va a aparecer en el grupo de los 10. Y fíjese cómo son las cosas. Países que no ni se tomaban en cuenta en contagios, por lo poco que tenían, como el caso de México, pues ya México ocupa el octavo lugar, y la India ni decir, y ocupa el tercer lugar. En muertes en el mundo amaneció con 555.486 decesos por causa del coronavirus. Estados Unidos lidera con 133.291. Brasil, 69.184 en segundo lugar. Reino Unido, 44.687 en tercer lugar. En cuarto lugar, Italia, 34.926. En quinto lugar, México, con 33.526. En sexto lugar, Francia, con 29.982. Séptimo, España, con 28.401 muertos. Octavo, la India, con 21.604. Irán en el noveno lugar con 12.447 y el Perú en el décimo lugar a nivel mundial en muertes con 11.314. En Latinoamérica los contagios lo lidera Brasil con 1.755.779. En segundo lugar está Perú con 316.448. En tercer lugar está Chile con 306.216. El cuarto lugar en contagios lo tiene México con 282.283. En quinto lugar, Colombia con 128.638 infectados. Sexto, Argentina, que va caminando rápido con 90.693 contagios. Séptimo lugar, Ecuador con 64.221.
Bolivia ocupa el octavo lugar con 44.113. Panamá el noveno lugar con 42.216 contagios. Y República Dominicana en décimo lugar hasta ahora, antes del boletín, con 40.790. Vamos a actualizar eso en un ratito. En muertes, Brasil ocupa el primer lugar en Latinoamérica con 69.184. México el segundo lugar con 33.526. Perú en tercer lugar con 11.314. En cuarto lugar, Chile con 6.682 muertes. Quinto lugar, Ecuador con 4.900 muertes. Colombia tiene 4.791 muertes en sexto lugar. Argentina con 1.720 muertes. Bolivia en el octavo lugar con 1.638 decesos. En el noveno lugar, Guatemala con 1.092 muertes. Y República Dominicana, 842. ¿Qué decía ahí? Que desde que tenga yo los datos de hoy, los reflejo aquí. Esas son las estadísticas, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica, en contagios y muertes. Aquí en República Dominicana, noticias sobre el coronavirus. Dos ejecutivos del Hospital Metropolitano de Santiago, conocido por sus siglas HOMS, advirtieron que los contagios aumentarán en tal magnitud que los pacientes podrían morir en los pasillos de clínicas y hospitales por falta de atención si la población no retorna al distanciamiento y sigue el irrespeto de las normas sanitarias. Nosotros hemos insistido en eso desde hace un tiempecito atrás. Calificaron estos señores, los doctores Héctor Sánchez y Sergio Blasco, ejecutivos del HOMS, de alarmante la cantidad de casos en Santiago y la falta de camas para ingresar a los afectados, tanto en ese centro como en otros de la provincia. La situación de los pacientes con COVID-19 en el hospital HOMS es el siguiente: 84 hospitalizados, 14 ingresados en cuidados intensivos en un área con capacidad de 15 y solo utilizan 12, una docena de ventiladores. Esos son los datos que arrojan los ejecutivos del HOMS. Creo, la prensa reseña también que Santiago tiene agotado el 91% de su capacidad de cuidados intensivos y camas para el COVID-19. Y nosotros hemos estado insistiendo en ese punto, como en otros. Por ejemplo, hemos calificado de apatía la posición de las autoridades dominicanas y específicamente del presidente de la República de levantar las restricciones que se tenían, todas así, con fines de que no se le acusara de, yo entiendo eso, de que no se le acusara de que estaba entorpeciendo el proceso electoral. Pero ya el presidente sabe que el proceso electoral pasó. Eso, el día 6 o el día 7, con la cantidad de datos que tenemos de contagios en República Dominicana, producto del coronavirus, era para decir, bueno, se acabó esto, vamos a otra vez a aplicar restricciones para tratar de que no aumente y que empiece un proceso de degradación este virus que azota al mundo y que en las últimas semanas se ha incrementado. Hay muchas personalidades que usted está viendo de la vida pública que dicen yo tengo el COVID, otros han muerto de eso. Los últimos son, déjeme ver, yo tengo apuntado algunos de los que han dado positivos. Déjeme ver. El obispo Jesús Castro Marte anunció que tiene el COVID-19. Robert de la Cruz, asistente al presidente, también tiene el COVID. También han anunciado que Iván Ruiz, el conductor del show del mediodía, tiene el coronavirus. Y hay muchísimas personas y cada día van a ser más. De hecho, el certamen electoral ha servido de catalizador de eso. Usted no lo nota porque hace
5 días de que se realizaron elecciones aquí en República Dominicana y el virus puede durar hasta 14 o 15 días para manifestarse. Y eso, y si usted tiene suerte también de que le apliquen la prueba, porque las pruebas escasean en República Dominicana. Y por eso usted no ve que tenemos 500.000 casos de coronavirus, 400.000 casos, porque han hecho muy pocas pruebas. Entonces, hay muchas personas que son portadoras del virus y no lo saben, porque son asintomáticas, no manifiestan síntomas a la hora de pescar el virus. Bien, vamos a seguir con noticias acerca del coronavirus. El Washington Post trae en sus principales noticias hoy que el presidente Trump se queja en privado de una pandemia que lo lastima políticamente. Miren cómo son los políticos. Trump lo que ve, él no le... No digo que no le importa, pero en primer plano está que eso lo afecta a él en términos electorales. En largos monólogos, dice el Post, Donald Trump retrata la pandemia, una economía estancada y un descontento racial profundamente arraigado que le sucede a él y no al país. Ahí pecan los políticos de egocéntricos. Todo gira alrededor de ellos, muchos, no todos. Y parece que Donald Trump ha perdido el tacto con eso. El Washington Post también trae una información interesante. Dice, hora de cerrar de nuevo. A medida que aumentan los casos, un coro creciente hace el caso, es decir, de que cierren de nuevo. Los gobernadores se enfrentan a la presión de los expertos en salud pública y los líderes locales para volver a imponer las órdenes de quedarse en casa como la única forma de obtener el control de los brotes que amenazan con disparar el conteo de muertes. Yo le traigo estas informaciones diarias tratando de iluminar a las autoridades a que tomen las mejores medidas. ¿Por qué? Porque debemos vernos en el espejo donde el virus se ha multiplicado y lo que están haciendo estos países como forma de contrarrestarlo. Lo que dicen los científicos, lo que dicen los políticos. Ustedes ven que gran parte de la culpa recae sobre el presidente Trump en esto de los infectados del coronavirus. Primero por tratar de minimizar este virus que ha arropado el planeta. Y segundo, porque luego de darse cuenta de la magnitud de los mismos y el cierre de los estados, entonces le metió presión a los gobernadores para que abrieran sus economías para que volvieran a la normalidad y miren cómo va acelerado esto en Estados Unidos. Que el New York Times a propósito de esto dice que Estados Unidos se acerca a 60.000 casos nuevos por día. Tiene una racha ahí topando, rozando los 60.000. El país alcanzó otro recordatorio, su sexto en 10 días. Los números fueron específicamente sorprendentes en Texas, que estableció un récord por cuarto día consecutivo, esta vez 10.900 infectados solamente en ese estado. 59.880 casos se detectaron ayer, reportaron funcionarios en todos los Estados Unidos. El aumento ha sido impulsado en gran medida por los estados del sur y el oeste, los primeros en aliviar las restricciones establecidas durante la ola inicial del virus en la primavera. ¿Cuáles estados están creciendo en Estados Unidos? Alabama, Idaho, Missouri, Montana, Oregon y Texas. En Florida, ayer murieron 120 personas. En el noreste, para que usted tenga una comparación, el pico de contagios, dice el New York Times, fue el 24 de abril, cuando estaba Nueva York en la palestra, ¿verdad? Y los estados del este, y fue de 36.738. Ayer fue de 59.880, bordeando los 60.000 diarios, lo que debe causar preocupación en los Estados Unidos, lo que era una bomba, pero solamente en el estado, en los inicios, pero solamente
o básicamente en el estado de Nueva York y algo de New Jersey, los estados del este ahí, en el transcurrir de los días, entonces eso ha explosionado a medida que usted avanza de este a oeste. Y ya en el sur y en el noroeste, pues se están manifestando múltiples casos del coronavirus. Eso está sucediendo en los Estados Unidos de América. También el New York Times trae como información, esto ponga la atención, que el coronavirus puede transmitirse por el aire e interiores, según la Organización Mundial de la Salud. La agencia también explicó más directamente que las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Los reconocimientos deberían haber llegado antes, dijeron algunos expertos. Estados Unidos tuvo que amenazar, yo no sé si lo va a hacer o no, con retirar los aportes que hace a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud estaba actuando como respondiendo no sé a qué intereses. De hecho, después que Pompeo y el Departamento de Estado anunció la retirada de Estados Unidos, esta gente de alguna forma, los de la Organización Mundial de la Salud, se han disculpado con el tratamiento que le han dado a los Estados Unidos. Para que usted vea lo de aquello, poderoso caballero es don dinero. Ayer les hablaba de la desaparición del alcalde de Perú, un hombre que era favorito para ganar las elecciones presidenciales en Seúl, y el alcalde en Corea del Sur. El alcalde de Seúl fue encontrado después de que se presentara una denuncia de acoso, pero fue encontrado muerto. El alcalde Park Wan-sun desapareció un día después de que una secretaria lo acusó de acoso sexual. Más tarde la policía encontró su cuerpo en la capital surcoreana. Este alcalde es lamentable, 64 años y todo indica, según la policía, que fue suicidio. Las culpas internas lo hicieron, parece, cometer suicidio. Con 64 años, una carrera dilatada como abogado, como alcalde, impulsó programas para los derechos de la mujer, para los derechos de madres solteras. Como abogado, en el 94 fue uno de los principales actores en contra del acoso sexual y la violencia sexual. Y miren qué paradoja de la vida. En el 2020, 26 años después, se quita la vida, probablemente, por practicar lo que él defendió hace 26 años. Eso sucedió con este alcalde. Una noticia interesante para ustedes, esta la tomé de Online Spiegel de Alemania. El COVID-19 afecta el corazón. Según la revista, el coronavirus puede atacar células del corazón y esta patología cambiar. Este es el resultado de un nuevo estudio del Centro Médico de la Universidad de Hamburgo, Eppendorf, la UCE, como se le dice en Hamburgo. Esas son las principales noticias que tenemos para usted hoy, aquí en lo referente al coronavirus. Tenemos el tiempo necesario para irnos a un cambio. Cuando regresemos vamos a estar hablando de política y conversando con ustedes sobre lo último que ha sucedido en el mundo de la política en República Dominicana. En un momento volvemos. Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Los más objetivos comentarios de opinión están presentes en un espacio diseñado para mantener a todos informados. La actualidad noticiosa nacional e internacional. Analizando los acontecimientos más importantes de la manera más profunda. Manejados con profesionalismo y objetividad. Veteranos expertos de la comunicación destacan los hechos que trazan pautas en el acontecer nacional e internacional.
Dani Alcántara, Félix Reina y Freddy Sandoval conducen diariamente EN Meridiano, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por EN Televisión, lo que tienes que ver. La revista informativa más completa y variada de la televisión está presente cada semana con Proceso, donde un capacitado equipo se emplea a fondo para brindar a todos un resumen de los principales hechos noticiosos a nivel nacional e internacional. Soy Dani Alcántara. Queremos invitarles a que nos sintonicen cada domingo a través de EN Televisión. Proceso 26 años de transmisión ininterrumpida. Ahora en EN Televisión, lo que tienes que ver. Concluya la semana debidamente informado con Proceso. Domingos, 8 de la noche, por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Sigue disfrutando de EN Televisión. Ahora y siempre. Lo que tienes que ver.